Hace realmente seguidores de Cristo? ¿Qué es lo que nos hace cada día vivir de una manera diferente, con un propósito, con pasión, entendiendo para qué hemos sido llamados? En realidad, cuando vine a Cristo, no pensaba que tenía que compartir lo que había recibido con Él. En la práctica, lo que había ocurrido era que había recibido paz, cargas habían sido levantadas de mí, y pensé que ser parte de la iglesia era algo suficiente. Asistir los domingos a la iglesia, poder contribuir con los diezmos, las ofrendas, tal vez servir en alguna posición si era llamado a ello. Pero realmente esa no es la vida del cristiano, esas son actividades que nosotros hacemos, pero no tiene nada que ver con nuestro verdadero llamado. Porque en la medida en que yo no me reproduzco, en la medida en que yo no comparto lo que Dios está haciendo en mi vida, definitivamente no estoy cumpliendo mi misión. Tengo una tarea primordial. Y es ser cada día más como Jesús. Me gusta el concepto de aprendiz, porque el concepto de aprendiz tiene que ver más con ser parecido al maestro. En los tiempos de Jesús no se usaba la palabra discípulo, sino la palabra aprendiz, y era porque para adquirir destreza en un oficio, necesitábamos un maestro del cual aprender y al cual imitar para ser algún día como él. Eso que ocurría en el tiempo de Jesús tiene mucho sentido hoy en día, porque a quien realmente me debo parecer no es al predicador de moda, o al pastor de la mega iglesia, o a mi autor favorito cristiano. Yo necesito parecerme cada día más a Jesús. Ahora, hay tres obstáculos que yo voy a enfrentar. El primer obstáculo es que normalmente los cristianos, después de ser cristianos por 2, 3 años, terminan perdiendo toda relación con las personas no cristianas. Es decir, nos acostumbramos a vivir en una burbuja. Tenemos música cristiana en nuestro radio, en nuestra casa. Nos rodeamos y hablamos solamente con gente cristiana. Y cuando hablamos, aprendemos a hablar cristianense. Así es que este mismo fenómeno nos hace perder contacto con las personas seculares. Encontramos hasta una teología para justificarnos de no tener relación con personas que viven en el mundo y que no conocen a Jesús. Nos olvidamos de dónde fuimos sacados. El segundo gran obstáculo es que la mayor parte de las iglesias, diríamos en este momento, según las estadísticas, que 95% de las iglesias nunca han pensado ni han intentado multiplicarse. Están muy contentas con ser 100 o menos de 100, porque ellos dicen que pequeño es hermoso. Cuando usted no está acostumbrado a que haya sed de esto, ni pasión en su pastor y en el equipo pastoral, o quienes son responsables de la visión de su iglesia, usted tampoco se siente contagiado para ir en pos de invitar a otras personas. De hecho, cuando usted invita a alguien, a los que piensa invitar es a otros cristianos de otra iglesia. Por eso es que es tan normal en nuestros países que el mayor número de crecimiento se deba a transferencia, una palabra muy elegante para describir robo de ovejas. La tercera razón fundamental es que no sabemos cómo. Y nos olvidamos que Jesús modeló cómo. Jesús modeló a través de cómo es Él, de cómo Él era. Él era relacional, Él no juzgaba a las personas. Él no tenía problema en hablar con los pecadores, en hacer amistad con ellos. Él no se convertía a ellos, ellos se convertían a Él. Pero no era tanto por lo que Él decía, como por la forma en que Él vivía. Porque las personas hoy en día no están interesados tanto en lo que les decimos, sino si realmente vivimos lo que decimos. Estamos interesados en nuestro testimonio, en nuestra vida cambiada. Si nosotros comprendemos que esos son los tres obstáculos, entonces, ¿qué tenemos que hacer para dar el paso y cumplir nuestra misión? Debemos, en primer lugar, pedirle perdón a Dios. Decirle, Señor, realmente yo he pecado porque he creído que esto es solamente para mí. Me he vuelto un consumidor y no me he convertido realmente en un aprendiz. Y yo anhelo ser aprendiz. Tú nos has comisionado a ser aprendices, a ser discípulos, a ir a las naciones, empezando por nuestro propio hogar, nuestra comunidad, nuestro país.
Así es que, Señor, yo te pido perdón en el nombre de Jesús. Y ahora me comprometo a empezar a modelar a través de mi testimonio lo que es ser un verdadero cristiano. No una persona que dice, no una persona que es. A través de la relación de cómo amo a mi esposa y a mis hijos, a través de cómo invierto el tiempo, cómo encuentro balance y cómo vivo saludablemente, espiritual y emocionalmente. Y entonces, Señor, yo sé que los demás van a ver esto. No por lo que yo les diga, sino porque ellos notan que hay cambio en mí. Y yo quiero cambiar. Y si usted quiere realmente cambiar, entonces usted va a ser un verdadero y devoto seguidor de Jesucristo. Mientras usted no entienda que la multiplicación es nuestro llamado, usted no va a tener la misma pasión y la misma misericordia que un día a usted y a mí nos rescató del lodo donde nos encontrábamos. Me encuentro en Colorado en este día, disfrutando de este hermoso paisaje, parte de la belleza de Dios, donde todo crece naturalmente porque lo que está sano crece. Y desafiado, en el sentido de que si Dios ha dado una naturaleza que muestra cómo lo saludable crece, yo quiero crecer. Yo quiero cumplir mi misión. Y yo sé que usted también. Así es que ahora dispongámonos. Caminemos juntos en esto. Aprendamos. Nunca dejemos de aprender. Dios nos tiene en este cuerpo por lo limitado que es a veces. Pero en esta imperfección Dios se perfecciona. Y en esta debilidad Dios se siente atraído. Te invito a meditar en ello y a escuchar la voz de Dios, lo que Él te quiere decir hoy, en el nombre de Jesús. Les habla Juan Carlos Flores, en Colorado, para la Fundación Líder Innova.